Porque estos son hechos muy graves, estos son graves violaciones de derechos humanos. Porque la policía tiene que ser admirable, porque la policía no puede hacer este tipo de cosas. La policía tenía la responsabilidad constitucional de poner en custodia a estas personas. Había unos muchachos que estaban presos entre 25 y 36 años. No sabemos, digamos, cuántos eran, si eran 20, 16 u 11. Y días antes, además de que estaban en hacinamiento, no sabemos bien, digamos, cuántos estaban judicializados, cuántos estaban en proceso de judicialización. Lo que nos dicen es que algunos de ellos ya no podían estar ahí porque, digamos, habían cumplido el tiempo para estar en una estación y tenían que estar en la cárcel. Otros no habían sido judicializados y ya habían pasado 36 horas, entonces no podían estar ahí. Pero en esos días, lo que nos dicen es que hubo prácticas de tortura, de maltrato físico, de amenazas de muerte. Y a su vez parece que tuvieron amenazas de muerte en esos días. El 4 de septiembre a las 11 de la mañana llegan las mamás a hacer sus visitas normales a sus hijos o a sus hermanos o a sus esposos, y desde las 11 de la mañana no los dejan entrar. Son las 3 de la tarde y no pueden entrar. Un muchacho desesperado, con rabia, prende un poquito de fuego, no un poquito de fuego, sino que prende en rezagos de una colchoneta fuego. No le paran bolas y de la rabia prende toda la colchoneta. Y ahí empieza a emerger un poco de fuego, que es lo que se ve en los videos. Y después, ahí la policía entonces sale. Mientras que está pasando eso en la colchoneta, las mamás las están sacando y les dicen váyanse, váyanse, váyanse. Pero ya se están yendo, las empujan, las maltratan. Y cuando se están yendo, voltea la mirada a alguna de las mamás y se da cuenta que hay llamas y hay fuego en la estación. Se devuelven y en ese momento es cuando sale la policía, hacen un cordón de seguridad, no dejan pasar a las mamás, no dejan hacer nada, y cuando el fuego empezó a abrirse en la estación, pues no lo apagan. Desde las 12 del mediodía estuvimos acá, a las 2 de la tarde dijeron que no habían visitas, que no nos dejaban ingresar. A las de 2 a 2:30 ellos empezaron a alterar y al parecer prendieron una cobija dentro de la celda. Los policías, al ver que ellos prendieron esa cobija, no hicieron absolutamente nada. Ahí se ve en uno de los videos cuando un policía ingresa y luego se empieza a prender más la llama. Ellos, al ver que eso estaba encendido, ellos no hicieron absolutamente nada por ayudar. Fuimos los familiares los que tratamos de ingresar a colaborarles, a ayudarles, pero cuando los sacamos ya estaban bastante quemados. Se intensifica la llamarada, las mujeres entran en desespero y dicen salven a mis hijos, déjenos entrar, que es lo que se ve en el video. Hay una mujer que coge una manguera y trata de apagar el incendio y no la dejan, le quitan la manguera, le rapan la manguera, la dejan a un lado y la empiezan a empujar y a maltratar. Cuando una vez ya entran los policías y las mamás, digamos, desesperadas, hay un muchacho que muere ahí en la estación y los otros 8 llevados al hospital mueren día a día en los siguientes 8 días. Nos estamos preguntando si no estamos ante un caso de tortura, ante un caso donde hubo una hoguera humana, ante un caso de un crimen de Estado perpetrado por el Estado. ¿Y por qué esta serie de acciones? Nos estamos preguntando por qué, según los reportes del hospital, los cuerpos tienen gasolina. Después de que pasa esto, el concejal Heiner, por una de las madres o de las hermanas, se entera, el concejal Heiner Sánchez de Soacha denuncia este asunto y algunos otros medios municipales. Una vez denuncia estos asuntos, eso no sale a la luz pública y usted se preguntará por qué esto no salió en 2 meses. Pues porque a Heiner los llaman las mamás y a los periodistas municipales los llaman las mamás y le dicen, por favor, frene ahí. Inmediatamente, casi inmediatamente, a las mamás las empiezan a amenazar de muerte. Las empiezan a llegar panfletos de las Águilas Negras y a los líderes que estuvieron acompañando este proceso.
A su vez, les hacen llegar el mensaje que no sigan con el caso, que no sigan investigando, que no lo vayan a hacer público, que les conviene que se callen, que no quieren que haya más quemados. Amenazas, estas mujeres están absolutamente inundadas de miedo. Hay una grave violación de derechos humanos en una estación de policía o en un CAI, y días siguientes vienen las amenazas y aparecen las águilas negras. Y entonces yo sí me quiero preguntar por qué durante todas las estaciones y los CAIs y en Soacha, donde hay las estructuras paramilitares más fuertes y donde hay las mayores irregularidades de los CAIs, y cuando pasa esto, días siguientes las águilas negras empiezan a amenazar. Entonces, a manera de pregunta, ¿hay algún tipo de vínculo entre las águilas negras y estos CAIs? Pero la pregunta no la hago yo. La pregunta la hace la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo. Aquí lo que necesitamos es desentrañar la estructura paramilitar y qué papel está jugando la policía ahí. Y por qué los jóvenes son los que siempre llevan. Luego, como somos conscientes que esto hay que denunciarlo, y eso no es politiquería, señor ministro, eso no es demagogia, eso no es instrumentalizar la pobreza ni nada, ni la vida, como dice el alcalde de Soacha o el ministro. Esto es un acto de gravedad mayúscula y no minúscula, como dice el presidente de la República. La campaña de deslegitimación y desprestigio que sectores que hacen politiquería con la muerte vienen realizando contra nuestra Policía Nacional. Pero que entendamos que muchas veces esos hechos son minúsculos frente al esfuerzo que se hace todos los días por parte de ellos. No solo es Soacha, sino Cundinamarca y Bogotá en general. Parece que es una práctica sistemática y una práctica que se repite. ¿Y qué es lo que está pasando al interior de la policía? Que estas prácticas de tortura se repiten y se repiten y se repiten y no hay una transformación. Entonces sí pareciera que hay un hilo en todos estos tipos de cosas. Y en Soacha las violaciones de derechos humanos que han perpetrado muchos policías, pues es absolutamente indignante. Es una cosa que es absolutamente repudiable, empezando por las madres de Soacha, por los falsos positivos. Los antecedentes, digamos, sí, el historial de esta estación de San Mateo, pues es impresionante. Nos dicen, el alcalde de Soacha, por ejemplo, en Altos de la Estancia, pues hace un despliegue donde es una militarización. Entonces lo que quieren acá es militarizar la vida cotidiana, pero la seguridad no mejora, porque la seguridad mejora con procesos transparentes, donde la policía sea admirable, donde realmente se persiga a los que hay que perseguir, donde no se estigmatiza a los jóvenes, donde no se excluye la pobreza, ¿sí? No se estigmatiza la pobreza. Luego, entonces, dejemos la mezquindad y asumamos la humanidad de cuidar la vida.